El director de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca continúa en su recorrido por las 14 provinciales para construir el Plan de Gestión Ambiental Regional para los próximos 10 años. En cada una de las provincias se escucharon las mayores necesidades de la comunidad frente al tema ambiental. Provincial Sumapaz. La principal solicitud para la CAR, trabajar en el abastecimiento de los municipios que hacen parte de la provincia. Nosotros estamos ubicados en la región del Sumapaz, es una región que cuenta con muy buena fuentes de abastecimiento de agua, es una zona rica en agua, en recursos hídricos, pero tenemos que generar todas las acciones preventivas para poder mantener esa calidad y esa cantidad de agua que bien necesitamos todos los habitantes de la región del Sumapaz. Acerca de la necesidad de construir soluciones conjuntas para problemáticas como el tratamiento de las aguas residuales, proyectos de acueductos regionales donde la CAR podría entrar a apoyar en estudios o en proyectos como embalses o represas. Provincial Soacha. La comunidad solicita educación ambiental para que todos sean conscientes de la importancia de los recursos naturales. El ambiente es responsabilidad de cada uno. Nadie puede hacer por mí, llámese autoridad ambiental o llámese alcalde, nadie puede respirar mi aire ni beber mi agua. En ese orden de ideas, todos tenemos que trabajar por el ambiente. Provincial Almeidas y municipio de Guatavita. Principal necesidad, controlar la afectación que causa a las fuentes hídricas la actividad curtidora del sector. La mayor preocupación de nosotros es cumplir con la norma. O sea, nosotros queremos cumplir las normas ambientales y trabajar amigablemente con el medio ambiente y con las entidades gubernamentales. Provincial Bogotá La Calera. La mayor problemática del sector es la contaminación. Cuando hablo de oferta hídrica, allí surgen estrategias que uno podría resumir en la adquisición de predios, en la reforestación de ecosistemas estratégicos, pero también en la preservación de aquellos que el Estado ha destinado como áreas de especial importancia ecológica y áreas de protección. La construcción indiscriminada, acabando con las zonas de subpáramo y subpáramo y páramo, por supuesto, van a acabar con este recurso hídrico. Estas dudas y propuestas que presentó la comunidad a la corporación serán plasmadas prontamente en el PEGAR, porque la gestión ambiental es responsabilidad de todos.